Feliz noche, Venezuela. Sean bienvenidos a este jueves espectacular de noticias Globovisión Espectáculos. Y ya casi fin de semana y nosotras estamos listas para traerles las últimas noticias del arte y del entretenimiento, pero no sin antes recordarles nuestras redes sociales para que conecten con nosotras y además nos comenten todo sobre sus noticias favoritas, @espectaculos_gb, @GabySierra y @OrianaPablos. Feliz noche, Gaby. Feliz noche para ti, Ori. Feliz noche para todas las personas que están conectadas con nosotros a esta hora en vivo Noticias a Globovisión Espectáculos, además jueves de TVT, así que esperamos que estén muy cómodos para comenzar con esta ronda informativa y lo hacemos con nuestra sección Showbiz Internacional para conocer qué ha sido tendencia en las últimas horas. Disfrútenlo. La actriz Kaley Cuoco, recordada por la comedia La Teoría del Big Bang, compartió en sus redes sociales fotografías y videos donde anunció que se comprometió con el actor Tom Pelfrey de la serie Ozark. En las imágenes se puede ver algunos de los momentos del compromiso, incluso el anillo. La leyenda del cine estadounidense Jenna Rowlands falleció a los 94 años de edad en su casa California de los Estados Unidos, así lo informó su hijo. Rowlands fue nominada a los premios Oscar por sus actuaciones en Una mujer bajo la influencia de 1974 y Gloria de 1980, ambas dirigidas por su ex esposo, el director John Cassavetes. En medio de toda la controversia de la cinta Termina con nosotros, donde al parecer el actor Justin Baldoni tuvo diferencias con el elenco y la escritora del libro, el artista estadounidense contrató a la publicista Melissa Nathan, quien trabajó con Johnny Depp para gestionar su reputación durante la promoción de la cinta. Esta polémica ha llevado a que los internautas comenten que Baldoni ha sido eliminado de gran parte de la promoción de la película, por lo que se ha notado su ausencia en las fotografías del elenco durante el estreno en la ciudad de Nueva York. Además, aseguran que tanto Lively y el resto del elenco no siguen al actor en las redes sociales. Me encantan todas estas noticias y ahora justamente veíamos una noticia de Blake Lively. Bueno, ahora hablaremos de una de sus mejores amigas, Taylor Swift, quien después de cancelar sus dos shows en Viena, contará con medidas de seguridad extremas para sus próximos conciertos. Desde este jueves 15 al 20 de agosto, la intérprete de Shake It Off llegará a Londres para ofrecer 5 presentaciones en el Estadio Wembley de Inglaterra, aunque ahora los organizadores incrementaron los protocolos de acceso como comprobaciones adicionales de entradas y un aumento del personal de seguridad que estarán desplazándose por los alrededores del perímetro. Entre estas medidas también incluyen que no estará permitido obstaculizar ninguno de los accesos al recinto y como punto importante señalaron que decomisarán ciertos objetos, entre ellos botellas de agua mayor a 500 mililitros, bolsas que sobrepasen la medida A4, cadenas o joyería metálica y pulseras. En imágenes recientes vemos a la llegada de los fanáticos que se encuentran en las instalaciones donde la cantante se paseará por un escenario que llega al centro del estadio y promete ser un espectáculo lleno de sorpresas, acotando que es uno de los 5 shows esperados por el público. Recordamos que las decisiones de seguridad fueron implementadas luego de la cancelación de su show en Viena, donde recibieron una información del gobierno sobre un ataque terrorista que sucedería en el estadio Ernst Happel, donde Swift llevaría a cabo 3 conciertos de su gira. Y de Europa, ¿dónde está nuestra Taylor Swift? Nos venimos a Venezuela en ese avión del espectáculo con noticia del microteatral, quien extendió además su temporada. Tenemos información de la pieza Papito Mío con nuestra compañera Angie Lira. Disfrútenlo.
¿Celebramos igual el Día del Padre y el Día de la Madre? Esta es la pregunta que le hacen al público en la Sala 5 de Microteatral, pero yo voy a dejar que sus protagonistas nos la respondan. Gracias, Vale. Esta historia es escrita y dirigida por Wilfredo Díaz. Es una historia que se le dedica al Día del Padre porque también siempre se celebra más a la madre. Entonces, en este caso, queríamos celebrar también el Día del Padre. Estamos en la Sala 5 de Microteatral a partir de los miércoles de 6:45 hasta los domingos 6:45 hasta las 9:15. ¿Qué quieren que el público se lleve, encuentre en cada uno de sus personajes? Bueno, el reconocer que siempre los padres están presentes de alguna u otra manera y de que las mamás hacen todo por lograr hacer felices a sus hijos y que lo tengan todo. Además, estamos de celebración porque tienen 3 nominaciones a los premios de la prensa. ¿Cómo recibieron en grupo esta noticia? Bueno, mira, súper contentos de verdad de estar nominados. Siempre digo que todas las salas, incluso los que no están nominados esta temporada, hacen un esfuerzo para estar acá y yo creo que ese reconocimiento no es solo para nosotros, sino para todo el equipo que conforma esta gran familia de Microteatral. Y de hecho, hay 2 nominaciones con el nombre de Wilfredo, pero bueno, ya conoceremos a los ganadores. Ya vi la obra y más allá de las risas que están aseguradas con ustedes, hay un mensaje. ¿Cuál es ese mensaje para las personas que no los han venido a ver? Bueno, el mensaje, como ya te había dicho, es dedicado a los padres porque siempre se dedica como el día especial más a las madres. Entonces queríamos rendirle un homenaje a los padres para que también son un pilar importante en la crianza de los hijos. Entonces también queríamos honrarlos a ellos. Además, hoy estuvimos a sala llena y han tenido una muy buena temporada que ya está cerca de terminar. Sí, la alargamos una semana más. Estamos hasta el domingo 25 de agosto y a la semana siguiente comenzamos la nueva temporada de teatro en la cual vamos a estar en la sala 30 con La Veneno. Así que vayan viendo la serie para que se familiaricen con esta hermosa obra. ¿Podemos tener un adelanto de esa obra? Bueno, fíjate, La Veneno es, no sé si conoces la historia, es una serie española que de verdad es la vida, es un drama total, y nosotros lo que hicimos fue tratar de rescatar en 15 minutos toda la magia de esa historia para que cualquier persona que venga a ver la obra, independientemente de que no conozca quién es, ese día se vaya con una imagen y una idea completa de quién fue La Veneno. La Veneno viene próximamente en la 10ª edición, pero la que está corriendo es la 9ª y usted tiene hasta el 25 de agosto para venir a disfrutar de Papito Mío. Pues ya lo saben, todavía hay tiempo para disfrutar de estas obras de Microteatral, pero es momento de marcar nuestra primera pausa comercial y nos vamos al mejor estilo de este jueves de TVT, escuchando música de Sebastián Yatra, y ustedes manténganse conectados a las pantallas de Globovisión. Se pegó, se pegó, nadie me la quitó. Se pegó, se pegó, creo que se enamoró. Se pegó, se pegó, nunca se despegó. Se pegó, se pegó. Si tu novio, si tu novio.